En nuestro país hemos tenido un intento de muchos años ya por conformar en un poder diferente al poder ejecutivo una Cámara de Diputados y de Senadores, y ahí están los legisladores. Pero ¿qué clase de legisladores hemos tenido y qué clase de legisladores tenemos el día de hoy? Carlos justamente nos habla de esto esta mañana. ¿Cómo estás, mi Carlos? Mi gran Pedro, querido, ¿cómo estás tú y cómo está nuestro numerosísimo auditorio? Espero que estén muy bien. Muy bien, con gusto. Espero que estén de plácemes como estoy yo, porque estamos a un tris de convertirnos en una gran potencia mundial, del primer mundo, con esta playa de prohombres y mujeres que van a legislar, que van a ser nuestros representantes ante el mundo y ante los ciudadanos, como son este grupazo de ciudadanos que ahora han sido postulados por diversos partidos, muchos de ellos afiliados a ese gran partido de la Cuarta Transformación, como lo es Mujer. Pues sí, mira, nada más para muestra unos cuantos botones de estas gentes con una preparación académica e intelectual que ya la quisieran en el Renacimiento europeo, en esas épocas de las que hablaba mi antecesor, ¿no? Ajá. ¿Qué me dices tú de una mujer con esa preparación como Gaby Goldschmidt? ¿O qué me dices tú de ese enorme prohombre como es Carlos Villagrán, alias Kiko, o el ínclito Tinieblas, rey de los encordados? O el muchacho Hernández, vocalista de Los Ángeles Azules. ¿Qué me dices tú de la Barbie, esa ínclita ex campeona mundial de box? O de Blue Demon. Y para cerrar con broche de oro, Paquita la del Barrio. Esos son algunas muestras, botones de muestra del nivel intelectual que tendremos entre nuestros legisladores, nuestros representantes de la patria. Pues en esas andamos, Pedro. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Romper la piñata, ¿no? Estar fíjate feliz. Que... No, es que esto, cuando oigo eso, ¿no? Y José Joel, Alfredo Adame, ¿no? Después de todo lo que hemos escuchado, pues con todo respeto, digo, entiendo que son mexicanos y que han tenido en su ámbito de influencia un cierto desempeño que les ha dado un nombre, porque todos estos que tú has citado, pues se han ganado un nombre. El problema es que no se lo han ganado en el área, en la arena en la que tendrían que haberlo hecho, que es pues es una arena de disentimiento en función de un principio que tiene que tener conocimientos legales, conocimientos de las bases de la operación de la propia Cámara, porque la Cámara tiene su ABC y tiene su liturgia y tiene sus formas de hacer funcionar a leyes que parten de lo general a lo particular y que no tengan los sesgos que esta gente que acabas de citar. Simplemente no veo que no podemos entender que tengan ellos la capacidad para saber lo que van a estar haciendo. Eso nos pinta como nación, Pedro. Y eso es lo más lastimoso y doloroso que hay. Porque yo te puedo hablar de las cámaras del pasado, de hace algunas décadas, que sí tenían personajes muy pintorescos, ¿no? Ahí tenemos el caso de Jorge Mexueiro, que era un hombre preparado, un hombre muy echado para adelante, que se suicidó en la cámara porque no estuvo de acuerdo con preceptos de otros legisladores, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Ricardo Aldana, que fue un tesorero de Pemex que se llevó hasta los Kleenex, pero porque de una forma u otra, pues tenían cierta cultura política, ¿no? Chava Barragán. Chava Barragán, el gordo Chava Barragán, que se gastaba las millonadas de dólares en Las Vegas, ¿no? No. Pero de una forma u otra tenían esa vis cultural. Políticamente, culturalmente hablando de la política. Chava Barragán había sido líder del sindicato petrolero por instancias de la Quina,
Está, por ejemplo, este señor Merino, que fue este coordinador de Pemex en el sureste, al que López Mateos se refirió cuando tomó poder, que en Pemex ya no iba a haber ni merinos ni ladrones. Pero mira, la misma Silvia Pinal, que llegó a la Cámara, pues tenía otro bagaje político diferente al que tienen ahora, ¿no? El pillaster este, Miguel Ángel Yunes, que estuvo en la Cámara. Había muchos que brincaban de una Cámara a la otra, ¿te acuerdas? Eran senadores, después diputados, después senadores. Ortiz Ávila, que llegó a gobernador de Campeche, que en alguna ocasión aquel panista José Emilio Madero levantó la mano en contra de una iniciativa del PRI y sacó la 45, se la puso en la espalda y le dijo: o levanta usted la mano o aquí se queda. No, pues levanto la mano, ¿verdad? Pero ellos eran políticos. Y para cerrar con broche de oro, un hombre que estuvo 26 o 27 años brincando de una cámara a otra, como fue el ínclito Romero de Champs, ¿no? Que ahorita lo acaban de liquidar. Pero de una forma u otra, Pedro, el mismo Joaquín Gamboa Pascoe, ¿te acuerdas? El rey de los microondas. Hombre. Como senador se trajo como 27 microondas de Los Ángeles y le hicieron mucha burla, ¿no? Pero eran gentes que tenían cierto bagaje político, ¿no? Pues algo. Estamos hablando de la misma profesora Gordillo, que de una forma u otra se quedó con el poder del exgobernador Carlos Jungitud Barrios. Oye, ¿qué te parece Irma Serrano, por ejemplo? La tigresa, hombre, qué bárbara. No, el Fufú pasó directamente. Ahí nada más se cruzó la calle de Donceles y se fue a la cámara. Dale. Pero ¿sabes qué, Pedro? Tenían algo, tenían ese saborcito, ¿no? Podían alegar. Pues, sí, no, no. Sí tenían una capacidad. Marco Rascón, que se puso más que de acuerdo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Es que si nos ponemos a ver, no acabamos nunca, porque ha habido cada personaje que para qué te lo cuento, pero esto que estamos viendo hoy es un horror. Es un horror. Los mexicanos somos unos seres peculiares y formamos parte de aquella raza cósmica a la que hacía referencia José Vasconcelos, ¿no? Sí, de una forma u otra, aguantamos todos. Por eso dicen que cuando venga la Tercera Guerra Mundial, si viene una guerra nuclear, los únicos que vamos a sobrevivir somos los mexicanos y las cucarachas. Claro que sí. Si aguantamos a Tinieblas, que pasó de una arena a la otra, ya podemos aguantar todo, Pedro. Pero fíjate que este tipo de candidatos como los que hablas aquí, los de ahora, sí son una burla. Digo, es una burla. Pero nos dejamos burlar. Exactamente. Nos dejamos burlar. O sea, es parte de nuestra condición de vida. Nos da risa lo que después de que pase cierto tiempo nos va a hacer llorar. Pero pues, en fin. Mediocridad campeante ahorita en el mundo. Pero aquí nos llevamos las palmas. Sí, decía mi padre, que en paz descanse, hay gente mediocre y gente francamente ocre. Eso está para apuntar con letras de oro en la cámara. Hay gente mediocre y gente francamente ocre. Ni siquiera medio. No medio, ocre. Adiós, chamaco. Te abrazo, guapote. Mando un abrazo muy querido. Yo también.